Bien, amigos, las principales informaciones de hoy. La Junta Central Electoral dice que la ley impide a los empadronados del exterior votar aquí. Sin embargo, la Junta tomó los 136 o 132 casos de personas que tenían dificultades según los partidos de oposición y contestaron uno por uno todas las causas que hicieron que ellos estuvieran fuera de sus listados oficiales. De manera que parece que eso pasará a la historia. Y volvemos, insistimos, se le está dando mucha importancia a una cantidad de votos que no es realmente, no va a tener incidencia en los resultados generales. Pero del caso de Panamá, que no lo ha querido tratar la oposición, en que no se va a poder votar en Panamá. Y Panamá en Centroamérica es el país que más dominicanos están inscritos en Centroamérica. Bueno, también el Consejo de Educación decidirá el futuro de la tanda extendida y también el Comité de la Crisis recomienda seguir la fase 2 y no pasar a la fase 3 para garantizar esas elecciones en julio, para no cerrar más la cosa. Naturalmente, por otro lado, aparecen unos números que están un poquitito preocupantes, y es que aún con la fase 2 estamos en una etapa de incremento de la cifra. Eso más o menos es lo que dice la prensa. Ustedes recuerdan que cuando el doctor Bernardo Vega publicó su encuesta de PEN, que favorecía en todas sus partes al Partido Revolucionario Moderno, hubo una protesta, inclusive colocaron a Bernardo en una situación muy difícil a los medios que los publicaron, porque dijo que a pesar de que Luis Abinader había logrado encabezar la encuesta, tenía un descenso considerable. Eso trajo mucho problema. ¿Y por qué? Porque PEN es una encuestadora que siempre ha estado cerca de los resultados. En el día de ayer se publicaron dos encuestadoras que le ha ido siempre igual que PEN, que son las tres firmas que más se han acercado a los resultados en todas las elecciones, más o menos. Una es PEN, otra es Gallup y la otra es Sigma. Sigma ayer publica sus números y dice que Guillermo Moreno tendrá casi un 1.9%, que Leonel Fernández y Sergio Elena tendrán 10%, que el doctor Abinader y Raquel Peña tendrá 40%, y que Gonzalo Castillo y Margarita Sellino tendrían 43%. Es decir, hay apenas 3% de diferencia entre Gonzalo Castillo, que encabeza Sigma 2, y hay una situación que no puede necesariamente ser estudiada porque rompe todos los parámetros de todas las encuestas que más o menos andaban por una segunda vuelta. Hubo personas que hasta esperó hasta que saliera el periódico Hoy, que estuvo mucho tiempo pensando la publicación porque los números le daban muy altos. Y resulta que en esa encuesta el doctor Abinader tiene casi un 54%, tiene 53.7%.
Gonzalo Castillo y el PLD tienen 35.5 y el doctor Fernández tiene 8.6. Eso ha traído como consecuencia que el país, así como produjo un revuelo la de Penn and Show, ahora resulta que apenas horas de publicada esa encuesta ha traído muchas alegrías y muchas depresiones. Y lo decimos porque hay una parte de la población que quiere que las cosas se resuelvan en una primera vuelta. Y hay una parte de la población que quiere que el PRM y sus aliados obtengan el triunfo en esas elecciones. Y como es natural, hay otro sector que quiere lo mismo. Pero hay un tercer grupo que quiere que el PRM gane con sus votos. Y esa situación es lo que va a traer el comentario que nosotros le traemos. Lo primero es que hay una realidad, y es que hoy es 22 de junio, lunes, y que el día 5 de julio, es decir, dentro de 12 días, 13 días, nosotros tendremos las elecciones presidenciales y congresuales. Esta encuesta posiblemente sea la última de esta firma. Por eso es que hay mucha gente celebrando como si hoy fuera 5 de julio. Tiene mucha tristeza, pero algunos ven la parte buena. Y nosotros vamos a hacer un ejercicio. Nosotros vamos a dar como bueno y válido de que el día 5 de julio, para que ustedes se imaginen, vamos a dar buena y válida estas encuestas. Eso es, hoy es 5 de julio. Y Abinader ganó con 54, Gonzalo con 35. Lo que yo creo lo dejamos para después. Pero vamos a verlo así. ¿Qué tiene eso de importancia? Primero, tiene que Luis tiene un 53.7 sin la alianza con Leonel, que a su vez tiene 8.6. Esta encuesta, si fuera una realidad, colocaría al doctor Fernández y su gente en una situación difícil porque no serían los causantes del triunfo de Luis. Tal y como yo, nosotros no necesitamos a Leonel. Pues ahí está, y eso significaría ya el entierro, la desaparición o tener que pensar mucho el presidente Fernández. ¿Por qué? Porque mucha gente lo va a culpar de que algunos PLDistas votaron por Luis. Pero el presidente Medina lo van a culpar de que el PLD estaba en el poder y no está en el poder. Te entregamos arriba y nos lo entregas abajo. Eso también es algo que los encuestadores tienen que revisar. ¿Cómo es posible que los números que se esperaba tuviera el candidato Gonzalo Castillo lo tenga Luis Abinader? Porque si Luis Abinader no contó con el 8% de Leonel, su votación dura siempre fue de 35%. ¿Cómo logra el 53%? Bueno, lo logró porque está en los números. Y como vamos a hacer política ficción, hoy es día 5 de julio
y ganó el PRM sin Leonel. Y el PRD, el PLD se va. Se va, pero se va entero. Ni siquiera lo de Leonel se quedan, porque el PRM ganó solo, según gente en cuenta. Y si ganó solo, no hay nada que buscar. Leonel tiene un partido de un 8% con su gente. El PLD se va con Temito Clemontá para la oposición y el mundo no se acabó. Pero hay algunas variantes que tendríamos que ver. Como el país está, además de la crisis electoral que hizo posponer varias veces esas elecciones, tendríamos que pensar en que tenemos una crisis de salud y tendremos también, como tenemos, una crisis económica. Como uno de los principales elementos que supuestamente le dieron a Abinader un triunfo, pues lo normal es que el presidente Medina envíe un proyecto de modificación constitucional para poder acortar el periodo de transición y que le autoricen a entregarle el poder a Luis el mismo día 6, tan pronto la Junta oficialice esos números, pero los diputados, estamos haciendo política ficción, dice no, nosotros no podemos entregar porque nosotros tenemos que cobrar junio y julio y 15 días de agosto y no van a aceptar una modificación constitucional. Entonces Danilo posiblemente diga, no, pero mira, vamos a hablar con el presidente electo y vamos a hacer algo. Como ustedes saben manejar la crisis y nosotros hemos perdido porque no sabemos manejar la crisis, vamos a hacer algo. Invitar a Luis Abinader durante la transición a compartir despacho con el presidente sin que sea constitucional y el presidente Medina va emitiendo los decretos a los funcionarios que Luis Abinader desde ahora van a ocupar cargos y van resolviendo esos problemas. De manera que en salud pública, en el Ministerio de Trabajo, en Industria y Comercio, en el Banco Central, donde quiera que haya un funcionario que se maneje por decreto y no por la Constitución, hacerlo bajo la dirección del PRM. Y Danilo, entonces, ejecuta esos decretos y van colocando la gente de Luis desde hoy hasta el día 16 de agosto, en que salen los legisladores, entran los nuevos. Pero, ¿qué significado tiene un 53? Un 53 produce una inversión total de la proporcionalidad que hay en el Congreso. Y lo que tenía el PLD antes de salir Leonel, que era el Senado y la Cámara de Diputados, ahora están en manos de Luis Abinader y del PRM sin Leonel Fernández, sin compromiso con Leonel. Y ese 53 es mucho más éxito que lo que tuvieron en las elecciones municipales, porque en las elecciones municipales la cantidad de votos, aunque los municipios en su mayoría los ganó la oposición, diferentes partidos en la oposición, aquí no. Aquí vamos a tener que en las cámaras son los partidos aliados. Pero resulta que todos los partidos aliados no tienen cargos en... Por ponerle un ejemplo, el PRM
Con 53, Farideh es la senadora. El PRM con 53, Taveras es el senador de Santo Domingo Este. Y así usted va a tener que va a haber una proporcionalidad de un 60 o 65% de los legisladores y el otro 35 o 40% será del PLD. Piensen en eso. ¿Quiénes son los que ganaron? No fue Leonel, ni fue la Fuerza del Pueblo, ni el Partido Reformista, ni el BIS. Peñaguaba no es aliado del PRM, es aliado de Leonel. El PUN, el Partido de Wessing y la Fuerza Nacional Progresista. Con la Fuerza Nacional Progresista hay una situación y es que si gana Luis o gana Leonel, ellos están en los dos sitios porque tienen muy buenas relaciones con el PRM. Sin embargo, los que ganarían en ese 53% sería el PRM, toda la gente de Luis y toda la gente de Hipólito. Toda esa gente de Carolina y toda esa gente de Jiménez. El Frente Amplio con Fidel y Fidelio. Dominicanos por el Cambio. No va a tener problema porque con esa proporcionalidad gana Eduardo Estrella en Santiago. El PHD, Goris y el Éxito. Max Puig con la ADP. País Posible con Morrison. Partido Reformista Socialdemócrata, la gente de Atuey. Y así, esa gente son los que ganaron. El gabinete sería entonces que el doctor, el licenciado Danilo Medina puede comenzar a nombrárselo a Furcal y a Macarrulla como los dos ministros de la presidencia. Macarrulla administrativo y Furcal ministro de la presidencia. Desde ahora, para que vayan resolviendo esas cosas que ellos saben cómo se resuelven. Esa gente, por ejemplo, en la crisis de salud, tienen fórmulas que pueden hasta acortar los periodos de contaminación. Personas que han estado 17, 20 días en cuarentena para curarse. Ellos lo lograron en una semana. Entonces, eso también hay un gran ganador que no está aquí. Y se trata de la sociedad civil. Se puede ya asegurar que posiblemente participación imponga sus candidatos. Porque el trabajo político de más importante lo hizo participación. ¿Quiénes? Por ejemplo, doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, así como Macarrulla, y hay tres. Usted tiene entonces una cantidad de funcionarios que puede el presidente y nombrar. Toda esa prensa, por ejemplo, el nuevo canciller de la República, estamos seguros que va a ser el jefe de Participación Ciudadana, que manejará todos los cargos diplomáticos, porque los periodistas que trabajaron en el frente de oposición no van a los cargos administrativos, lo que quieren son cargos fuera del país. Y toda esa gente, ustedes van a ver, podemos, por ejemplo, Tony Raful, que ha sido siempre el eterno ministro de Cultura, posiblemente el mismo Tony sugiera a Andrés L. Mateo. Y todo eso, Ricardo Nieves,
Ricardo Nieves. Esas son personas que irán sin ningún problema a cargos ministeriales. Héctor Herrera, Ramón Núñez Ramírez, Guillermito Gómez, Piantini. Piantini posiblemente sea ministro de Interior y Policía. Colombo, Altagracia Ivón, posiblemente ellas no se metan a administrar cosas locales, sino que posiblemente vayan al exterior. De todas formas, el presidente puede hacerle un gabinete, nombrarle a la gente del gabinete desde ahora, para evitar que, y empezar a resolver problemas. Porque si ganaron y van a dar como válida esa encuesta, entonces lo que vamos a hacer es no esperar el 5, dar por válida y desde ahora que se feliciten y se acaba el problema. Porque todo el mundo sabe que el PLD celebró el descenso de Luis hace 2 semanas con Penn and Jones. Entonces ahora la gente de Luis le devuelven con casi con un 54% en primera vuelta. Eso naturalmente es política ficción, pero esa gran diferencia entre Sigma 2 y Gallup y Penn and Jones, hay definitivamente de 53 a 43, hay 10%. 10%. El mismo día que entonces ahora tienen que decir cuándo la hicieron. Si la hicieron antes de la enfermedad del candidato o después de la enfermedad del candidato. ¿Cuándo la hicieron? De manera que el área, la diferencia, el margen de error, que en estos casos ni siquiera es el 5, es el 2.5, 2.5%. Vamos, señores, a suponer que eso está bien, pero ¿qué van a hacer con aquellos que han hablado de un 40 y de una doble vuelta? Porque ahí no da posibilidad de doble vuelta por ningún lado. No hay doble vuelta por ningún lado. Entonces, yo creo que lo mejor es que la población comience sus festividades. Por ejemplo, hay 3 sacerdotes, obispos, que se han pronunciado abiertamente. Bueno, las campanas de las iglesias desde el día de hoy tocarán como si fuera el día de la resurrección. En Santiago Bretón, en Vanil Masalles y en todas las partes, en la catedral con Monseñor Osoria, que lo celebren con campanas, que a lo mejor a partir de hoy mismo comienza a descender la cantidad de infectados por el hecho de que el virus también está de fiesta y cooperó rebajando. ¿Todos esos curas son PRDistas? Perdóneme. ¿Todos esos curas son PRDistas? Bueno, han hecho, no soy yo que estoy inventando. No, claro. Un sermón de las 7 palabras de oposición. Hoy mismo Bretón dice que Abinader es necesario, lo dice claramente. Entonces, no hay nada. Los empresarios, Juan Bicini, que destape su champaña, su Don Periñón, él debe tener una más cara que Don Periñón, con Davidcito, están de fiesta y comienza la campaña del 24 de una vez.
No hay nada que hacer. Danilo Medina es un hombre práctico, ¿eh? Danilo no se va a poner luto ni nada de esas cosas. Gané, gané, perdí, perdí. Ahora, cuando esos peledeístas vean esos números ahorita y se reúnan, dice, miren, nos jodimos, dice, va a decir otro, no, pero eso todavía falta para julio. ¿Qué falta? Dice, sí. Y cuando esos peledeístas y se tiren a la calle en estos 13 días, yo no voy a perder mi empleo. Mira, le pusieron demasiado. Debieron ponerlo más barato, porque eso va a traer una reacción en una administración pública, que se van todos, se van, y vienen gente nueva y con un estilo diferente. El PRD no espera los decretos, el PRD va y lo saca por un brazo, y me están diciendo, no es PRD, es PRM, es lo mismo, el método es el mismo. Y Gonzalo sigue volando su helicóptero. Aquí no, que no cunda el pánico. Ahora, esos empleados públicos del PLD, que se busquen lo que va. No, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a votar. Y tiene otra cosa buena. Eso. Luis no ganó con los votos de Leonel. No tengo compromiso contigo. No tengo compromiso contigo, porque esos números, doctor, por primera vez usted en unas elecciones presidenciales saca un 8. Ya había sacado, había perdido en la convención, pero no lo aceptó porque le hicieron fraude. ¿Y ahora quién te hizo fraude? En esa encuesta que no está participando ni el gobierno ni el partido, sencillamente. Y miren que es romántico, ¿eh? 35 y 8 son 43 o 44, lo mismo que tiene Sigma 2, lo mismo que tiene Sigma 2. Eso es motivo de que posiblemente en estos días pueda haber algún tipo de cambio. Ahora, me luce que si Sigma 2 subió demasiado al 43, tenía 35 y lo llevó al 43, porque es de un sector, pero este se atrevió a meter 53. Cuando Penn and Show en tampoco puso segunda vuelta, se la jugó Gallup. Yo no desmiento encuesta, yo no la desmiento, pero no desmiento ninguna. Yo ahí lo veo con una palabrita que usa Carlos Alonso. Ese es un instrumento de trabajo. Con fecha de vencimiento. Si es un instrumento de trabajo, entonces los PLDistas que cojan el instrumento y que se pongan a trabajar. Porque con esos sectores celebrando hoy, va a ser, como dice Peñaguaba hoy, para poder resolver algunas cosas que dijo en el pasado. Dice, si el PLD gana, el PRM y el BIS estarán en la calle y la fuerza del pueblo. No, le vamos a evitar la violencia. Vamos a evitarle la violencia. ¿Qué quieren? ¿Que nos envenenemos? No. Adelante. Si esos son los números, fenómeno. Y si esa es la expresión popular, fenómeno. ¿Quién va a pelear? Aquí nadie va a pelear. Si es así, como se va a pelear, si es así mismo al revés. Pero a tiro limpio que ellos van a pelear, porque ellos no aceptan otra cosa que no sea eso. Y si mueven a Leonel mucho, tendrían que llevar al PLD a menos de 35. Y es imposible que el PLD en el poder,
con el partido que tiene, tenga menos que eso. Lo llevaron lo más bajito que pudieron llevarlo. Vamos entonces a recordarles algunos mensajes para que dentro de la celebración, al que se le suba la presión o al diabético que el azúcar le dispare, que se dirijan al centro de atención primaria de Herrera y que le hagan su chequeo si tienen su seguro de Senasa, de Humano, de Universal o de Palic. Y vamos también a decirles que Si le da dolor de cabeza, ahí está también el Natrafen Plus. También, el Natrafen. ¿Sí? Ahí están los medicamentos si para no los dolores. Porque, Natrafen Plus. Porque esos números no lo dejaron dormir. Dormilón de Ethical. Dormilón de Ethical. Y duerma como un lirón. Con dormilón, duerma como un lirón. Pero, doctor, ahí estaban. Esa encuesta era tal la expectativa que estaban generando que había gente que ya estaba prejuzgando lo que no sabía si iba a salir. Es decir, había gente que ya estaba diciendo, si bueno, dice tal cosa, fulano se vendió. Una encuesta ya que le da pie para cuando vengan los verdaderos decir, no, pero si nosotros esto es la verdad. Eso es lo que va a pasar, ¿eh? Sí. Este va a ser el documento que se va a presentar como una prueba de los resultados del día 5. No van a ser reales, porque ya lo dijo Peñaguaba. No, y que hay gente que ha dicho, y si no sale como dice ahí, va a ser un fraude. Va a ver, sí, seguro, sí. Ya lo dijo Peñaguaba, si no sale que gane el PRM y la fuerza del pueblo, aquí va a haber problema. Bueno, va a haber problema. A propósito, doctor José Frank, que se vaya a su amigo el gobierno de Panamá y que lo convenza que permita votar a los PRMistas allá, porque Panamá lo prohibió. Bueno. Igual que hubo ayer una exhortación de que los partidos, dice participación, que los partidos políticos deben depurar sus candidatos. Y nosotros decimos, ¿y por qué ellos con sus relaciones con una de las agencias del gobierno de Estados Unidos no le mandan las listas de los candidatos para que ellos se los certifiquen? Porque ellos reciben fondos y son parte de la agencia de ayuda USAID, USAID, que le mandan una, mire, queremos esto. Y le mandan ese sí, este no tiene visa, este lo estamos buscando, este, lo que sea. Y se lo pasan a los partidos, mira, no te conviene tener ese candidato, sobre todo que es el partido de ellos. Aquí, para que después no tengan problemas. ¿Usted no se encuentra raro, doctor, que la Junta casi no está hablando? Pero ¿y si la tienen contra la pared? Pero Miriam estaba protestando ayer. ¿Sí? Ella estaba protestando. Yo no sé contra qué, porque yo no tengo los detalles de eso. Pero yo soy amigo de Miriam. No, pero y, ¿qué y gente? Yo creo, tú sabes que ella está actuando por presión. Ella tiene un entorno que, como dicen, pues, la están juchando. Que dejen tranquila a Miriam Germán. Lo que más le conviene a Miriam es esperar que la cosa ocurra. Porque, como dice Gonzalo, el que va a ganar no pelea. Y que porque lo aplique a ella. Es que están diciendo incluso que se ha hablado de protestas y que para que no interrumpan las elecciones, porque se ha distribuido la especie de que alguien está interesado o está maniobrando para que no haya elecciones el día 5. Bueno, es que no tiene que haber elecciones que validen esos números. Que no, que validen esos números y ya sacamos el país y que tomen posesión. Te digo que no se puede modificar la Constitución para que la transición se haga desde ahora. Está bien. Porque los legisladores quieren cobrar sus dos sueldos. Sí. Bueno, Banco de Ahorro y Crédito Empire, donde usted encuentra las soluciones de negocio, financiamiento de vehículos, préstamos personales y ahorro. En el Banco de Ahorro y Crédito Empire, sucursales en las tiendas de LIR Comercial. Los agentes de
Banco Empire. Esperan por usted también en su oficina principal de la Avenida Bolívar 409 en Gascue, 809-621-7000. Salud Siglo XXI, ya les dijimos que tiene todo para la salud en la entrada de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. Salud Siglo XXI, 809-544-0909. Aceptamos ARS Humano, Humano Seguros Universal, PALIC y APS. Les decimos también que para la buena salud, una buena alimentación es fundamental y el Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera les exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Un mensaje de Conaleche. Pausamos.